Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy los voy a llevar a conocer parte del centro del estado donde yo vivo. Ahora mismo vengo del lado del sur, ya que fuimos a una tienda. Vean qué hermoso atardecer y bellos celajes. Me encanta el color del cielo. Me recuerda mi hermosa tierra, mi bella Guatemala, país de la eterna primavera. Y ahora mismo estamos llegando al centro de Providence, Rhode Island, y les voy a decir lo que encontré en Google. Fue fundada en 1636 por un predicador llamado Roger Williams. Este estado es muy pequeño, pero muy bonito y tiene muchos lugares para ir a visitar. Sobre todo muchas playas. Yo llegué aquí en marzo de 1999 y desde que lo vi por primera vez me gustó por sus casitas de madera, ya que me recordaban un poquito de mi tierra. Y llegamos y a este puente se le llama Puente Peatonal del Río y está ubicado en el centro de Providence y fue recién abierto el verano del año pasado 2019 y este puente conecta la parte este de Providence. Es un lugar muy bonito donde muchas personas vienen a caminar y alrededor hay algunos restaurantes. Otras personas vienen a tomarse fotos y, ¿por qué no?, a relajarse un poco mientras se contempla un bello atardecer. Fue la primera vez que vine a este lado del centro y me encantó contemplar el atardecer en compañía de mi esposo e hijos. Qué bello atardecer el día de hoy. Está hermoso. Ya son las 9 de la noche y es un día viernes y casi no hay mucha gente caminando por aquí el día de hoy.
Y desde aquí se puede ver el puente que está ubicado en la Interestatal 195 en la parte este de Providence. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Bye.